Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lola, ustedes ya me conocen. Este es un video un poco distinto a todos los demás. Es para contarles mi nuevo proyecto. Estamos por abrir un bar, un café bar en la ciudad de Lugo y estamos muy, muy felices. Eso se debe a que estoy haciendo pocos videos en el canal, se debe porque estamos trabajando mucho, mucho acá, pero la verdad es que estamos muy, muy felices, muy contentos y yo lo quería compartir con ustedes. Hace un año y medio, casi 2 años que empecé el canal y les vengo contando todas las cosas que hacemos y demás. Ustedes saben del viaje a España, saben que ahora vivimos acá, pero el canal lo empezamos mucho tiempo antes de viajar. Así que cada cosa que vamos haciendo yo se los voy contando, me gusta hacerlo, hay muchos de ustedes que les gusta también escucharlo, de hecho hay comentarios hermosos de todo lo que vamos haciendo todo el tiempo y eso se agradece mucho porque dan ganas de seguir con el canal y de seguir haciendo videos. A pesar de ahora tener poco tiempo, mi idea es seguir dedicándome a este canal y mostrarles todo lo que hago para todo aquel que quiera verlo. La idea de este bar, sinceramente, no estaba en nuestros planes, pero bueno, esta pandemia como que no solamente, a ver, ¿cómo explicarles? No solamente nos afectó en algunas partes del mundo, sino que en todas partes en general. Estamos en un primer mundo, estamos en Europa y acá también se siente mucho la pandemia, a lo mejor mucho menos de lo que fue Latinoamérica, pero se siente de todas maneras igual. Nos costó mucho conseguir trabajo, encontrar trabajo mucho, mucho. Mi esposo sí trabaja desde un principio, que a veces la gente me lo pregunta, pero a nosotros, a mis hijos y a mí nos costó un montón, porque el que tiene un negocio trabaja o con sus empleados que ya tenía antiguamente o trabajan los mismos dueños y es muy difícil arriesgarse a tomar un empleado, entonces no encontrábamos trabajo, cosa que no es así cuando no hay pandemia, eso nos dijeron, acá suele haber mucho trabajo. Y bueno, decidimos poner un negocio para trabajarlo en el grupo familiar. Entonces, ¿por qué un bar? ¿Por qué no un bar? A ver, yo soy peluquera de toda mi vida, pero mis hijos no saben de peluquería. Y esto es algo que está bueno porque lo podemos aprender los tres o los cuatro con mi esposo mientras vamos creciendo en este rubro, ir aprendiendo cada día algo nuevo y poniendo lo mejor de nosotros para que esto salga adelante. Les voy a ir mostrando en el próximo video, no se lo pierdan, activen la campanita, les voy a ir mostrando cada detalle de cuando lo alquilamos hasta cuando lo vamos transformando de a poquito. La apertura va a ser dentro de muy poco también y también se los voy a mostrar. Quiero mostrarles cómo queda terminado y quiero mostrarles cuando empezamos, la inauguración y todo lo demás. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Sé que hay mucha gente de ustedes que mira mis videos y no están suscritos. Y realmente a mí me ayudan un montón a poder seguir adelante. Suscríbanse, vean los anuncios, síganme en Instagram. Vamos a estar todo el tiempo mostrando en todas partes todo lo que vamos haciendo. Hasta que podamos viajar y hasta que podamos mostrarle otras cosas, porque el canal iba a ir derivado un poquito a lo que era viajes y demás, pero vamos a hacer de todo un poco y me encantaría que ustedes estén ahí del otro lado. Les mando un beso gigante, los quiero mucho, mucho y espero que puedan ver todo nuestro crecimiento de acá en más y que estén ahí apoyándome. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao.